Felipe. Never been concerned about the he say, she say. Look inside my bank account, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake. And I do not see hate. Stink Mina, my demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mixer, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA. But not CJ, more like Tommy. Gabi, facts, space it, you can call me Drax. Swing every track, and you know it's about to stop, turn up, say they want fire, let it burn up. Tryna break my habits, but some days I gotta got your girl hooked off the truth, no sojourner. You know I'm Ja Rule with the pen, ink, murder. So I was writing about tomorrow, went to day card. Throwing curves at it, no baseball. We worked through it, hashtag, no days off. Feeling blessed, no thanks God. Dudes hating on my lines, no A, but I got dope in my quote, speech, napalm. So before you wanna ride, ticket breaks, y'all on very thin ice with some really cheap skates. No food, we do very cheap dates. Don't give me bad mood, but that mad great. What's in my wallet? The keys to their heart is a deposit.
is getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like before. I won't be the reason why your heart broke. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la ciudad de Atlanta, en el sur de los Estados Unidos, en el Mercedes-Benz Stadium, una obra arquitectónica maravillosa y un día formidable para acompañarnos. En esta cabina, Fernando Palomo, al lado del histórico Mario Alberto Kempes, hoy invincible, buscando la victoria ante los Trojans. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Ataca Trojans por el espacio en la banda. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Navarro. Cuidadito, mucho cuidadito, que avanzan con ganas de marcar los Invincibles. Rooney. Estaban pidiendo por apoyo, si ahí los tienen. La pelota la tiene dueño. Cruz. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Decide reventar la pelota. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Sala. Cruz. Rooney. Chiellini. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Maravillosa acción defensiva. Bien pasado este balón. Aquí hay peligro. No creo que este haya sido el final que esperaban. Cruz. Rooney. Hay presión, pero regresan bien a la portería. Brillante cambio de juego. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quieren los Invincibles un abrazo de gol cuando termine esta jugada. La quiso colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Cruz. Acá termina la jugada. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Y es así como termina el peligro.
se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Y ahí va el pase atrás. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Va la pelota desde el córner a la olla. Gran intervención de Tarquira para quedarse con el balón. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Es buena la pelota atrás. Si lo clavan, lo gana. ¡Se viene! ¡Al fin llegó! Merecidísimo primer gol del partido. Lo han estado dominando. La presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no sumaba. Hoy por fin se les puede dar. Llega cortando bien y recupera. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Un maravilloso bloqueo. Esta jugada puede ser buena para los Invincibles. Se incomodó, llegó la marca y así nomás se incomodó, el balón se fue. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahora tiene la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? Rooney se ve presionado en el fondo. Desde la banda puede centrar. Y le pega con un tubo. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Poco gol, poca emoción. Y demasiados tiros, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Que mejor es lo que esperamos. Y ya inicia el segundo tiempo, los Trojans se están ganando, pero cuidadito, no se vayan a dormir en sus laureles. Cruz. Morales. Cuidado que puede terminar en gol. Es posible creer que Trojans este córner lo aprovecha. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El siguiente capítulo de esta película es un saque de ventana. Navarro. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. ¿Tendrá espacio por ahí Trojans para atacar? La bocha que vuelve. Sala. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y hasta acá llegó Gran corte defensivo. Atentos que hay chances de contraataque. Guarda que se viene una clara con este pase. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Valentín. Sigue sin parar, gana terreno. Pelota que va larga. Y
Qué bien parado que estaba para cortar. Con espíritu combativo avanzan los Troyans en este ataque. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Rooney. Cruz. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Tremendo bloqueo. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Gran bloqueo. Qué gran servicio. Gran pelota atrás. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Tiro de esquina justo al corazón del área. Habrá saque de arco. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Sala. Enorme opción que se le presenta, ¿la va a aprovechar? Impresionante, simplemente impresionante. Va la pelota desde el córner a la olla. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Clarísima oportunidad. Ahí está otra vez. Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Buen partido. Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí, porque si te la llegan a robar se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron y la pelota que se equivocaron se convirtió en gol. Y con esto la pizarra 2-0. ¿Y la pelota a quién le queda? Asfixiante presión en su terreno. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se viene y no deja de avanzar. Mira ahí, pero esta parece buena, ojo. Miró. Convirtiendo un pedazo de gol al ángulo. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ese balón. ¡Gol, pase, puede ser! Esto termina en saque de arco y nada más. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Ahí van los dos buscando la pelota.
cuidado que puede terminar en gol. Gran trabajo defensivo. Asegura bien el balón y continúan. Díganle a la mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Rooney. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar la pelota. Se termina el partido, esto es todo, la visita se lleva la victoria, vaya motivación. Don't see, told me keep shining in the streets and we're still wildin'. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron maid, darkest shade while she cleans my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the man.
option. Tell him that's the vision, yeah. Tell him that's the mission, yeah. Tell him that's the vision. Playing just a little man in your Mercedes Benz. So amazing how you raised this bad kid to a man in a whole different land. Girl, you made it. I don't wanna keep you waiting, no. I just thank you for your patience. So I'ma look and we can make this go again, again, and again. We can make this go again, again, and again. We can make this go. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision.
clima maravilloso, un estadio que se ha adornado para la ocasión. Montilivi vive hoy una fiesta. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo. Cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo, pueden salvar la categoría. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Bueno, si bien es cierto que todavía el campeonato queda partido por delante, el descenso está muy cerquita, ¿eh? A pesar de que con un empate evitarían un poquito el descenso, pero quedan todavía partidos y eso es muy preocupante. Morales. Sala. Cruz. Rooney. Oportuno en la recuperación de la pelota. Esta puede ser buena para el cuadro de los Trojans. Rooney. Ahí están, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. ¡El bombazo! Tarea sencilla para la dueña de los guantes. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Llega bien para sofocar el momento. Clara intercepción. Cortando bien ese balón. Rooney. Sala. Esa pelota ha salido en lateral. Cruz. Corta bien esa pelota. Esto puede terminar en gol. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Rooney. Con espíritu combativo avanzan los Trojans en este ataque. Pase bastante peligroso. Paciente trato del balón. Con este pase y ahora alta la presión del rival. Cruz. Rooney. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Y ese cabezazo, un poco más de puntería nada más, y esto habría terminado en gol. Atento que se viene. ¡Gol! Un gol clave. Con esto están más lejos del descenso. Y es una gran alegría para este equipo que al final de todo se salvó milagrosamente, pero siguen conservando la categoría. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se viene acercando. Por el costado y puedes entrar.
qué manera de perder el balón. A los Troyan, el contrario, no le está dejando tocar la pelota. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. En esta se viene atacando el cuadro de los Trojans. ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo, que quedan dos arriba. Buen partido. Y con esto la pizarra 2-0. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Cuidado con esto y puede ser. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. De Jesús. Ahí tiene un regalito para los defensores. Bien bloqueado eso. Está superando fácilmente la marca. Valiosísima intercepción de pelota. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Que vayan preparando el regreso a casa con alegría. Reencontrándonos tras el descanso, Trojans en ventaja. ¿Podrán mantener el resultado para que la victoria sea de ellos? Rooney. De Jesús. Chiellini. Cruz. Sala. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Tapa bien. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. No hay duda que tras esa falta el arquero merece esta tarjeta amarilla. Se renueva la esperanza con este intento. ¡Ah, de no creerlo! ¡Mando afuera! Una lástima, ¿eh? Era una excelente oportunidad para empatar. Recibe compañía. Y después de la entrada, la pelota lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Se les acaba de escapar la pelota. Cruz. Sala. A ver si decide mandarla al área. Los Trojans que ya no controlan el balón. Cruz. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Entusiasmadísimo va al arco rival.
con espíritu combativo avanzan los Troyans en este ataque. Pero la defensa retoma la posesión. Es duro que pelean por el balón. Sala. Esa pelota es buena, cuidado. Excelente el quite. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Terminó perdida la pelota. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Buen corte, justo a tiempo. Despija la pelota y se jugará desde el córner. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? Deciden jugar en corto el córner. ¡Ojito, es una gran bocha! Pone fin al peligro. Ha conseguido despejar la pelota. Sala. Ojo, que hay chance por el medio. Y hasta ahí llegó esta jugada. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Gran presión en el ataque, ojo. Esto puede terminar en gol. Señoras y señores, termina el ataque. Rooney. Si lo quieres, déjalo ir. Si vuelve, fue tuyo. Algo así, piensa Troyans. Buen pase, atento. Por acá puede haber peligro. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. Va a venir el tiro de esquina. Corner que juega en corto. Llegando el balón al área. Recibe la bocha, la puede definir. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado. Y acá define el partido. ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Sigue, no abandona el ataque. Se ha quedado con esa pelota la defensa. Ya la había pensado, quería darle a Leyle la ventaja. Al final termina parando la jugada. Buscan recuperarla, levantan la presión. Filtró una buena pelota. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Solo queda un minuto. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Esta no la falla. ¡Qué gran ocasión desperdiciaron! ¡Era buena! ¡Hay que decirlo! ¡El arquero lo saca! El córner lo juegan en corto. Centro al área. ¡Fue buena la del arquero! Es un buen triunfo, uno que el plantel festeja con los puños apretados porque saben...
slumber through to out in the deep, took the brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see, made a mess of the border. With a new strain of a disease, didn't know what they started. Stark asymmetry.